Sobrevivimos lo peor que este mundo sostiene. Sobrevivimos el pasado, envenenamos el presente. Mirando hacia el frente con ambos ojos cerrados, luchando por un futuro con los dos brazos cruzados. Aguantamos la invasión del tan célebre Colón. Extinción de los taínos, la muerte de lo que fuimos. Para seguir prosperando decidieron masacrarnos. Reemplazaron a los muertos con esclavos africanos. Nos zafamos del poder de Francia, España y Haití. Y aunque mil años pasaron, su herencia sigue aquí. El gobierno de Santana continuó con la miseria, regalando nuestra patria como premio en una feria. Y les trajo el caudillismo, nos ahogó en clientelismo. Con las deudas nos abrieron un camino hacia el abismo. Aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Presenciamos como todo esto nos llevó a la ruina. Aunque no nos dimos cuenta, aguantamos dictaduras. El reinado de un chivo, sostenido en fuerza bruta. Castigando al inocente, dándole poder al cruel. Cegando y abusando de un pueblo humilde y fiel. Superamos el balaguerismo, el trujillismo, el danelismo, el lionelismo. Aguantamos hasta el pendejismo. Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente. Esperando cada año un futuro diferente. Por lo que puede y por lo que puede ser, por lo que hay, por lo que debe cambiar, por lo que tenga, y por este instante a luchar por el avance. Por lo que puede y por lo que puede ser, por lo que hay, por lo que debe cambiar, por lo que venga, y por este instante levante el brazo y a luchar por el avance. A luchar por el avance. Señores, muy buenos días. Gracias por estar a esta hora de la mañana. Aquí estamos en su programa La Cosa Como Es, correspondiente a esta jornada. Hoy dedicamos el programa íntegramente a conversar con los jóvenes que han estado manifestándose frente a la Plaza de la Bandera y que han decidido organizar un diálogo de cuya ejecución ya se realizó la primera sesión. Abordaremos por qué se retiraron del diálogo formal convocado en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Y también hablaremos de quiénes son ellos, de cómo se han organizado, de sus cuentas, redes sociales, de cómo ha sido todo este movimiento que ha movilizado, ha logrado movilizar a miles de personas en todo el territorio nacional. De hecho, la tarde de hoy están convocados los jóvenes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y así se repiten manifestaciones en todo el país. Ayer estaban los jóvenes de Santiago. Obviamente, en un movimiento tan masivo, con tantos jóvenes, también vamos a preguntar cómo se decide quiénes son los líderes. Ellos tienen algunas personas que incluso han sido objeto ya de acoso, sobre todo en las redes sociales. El pasado viernes, por ejemplo, Paloma Rodríguez se convertía en tendencia en Twitter cuando cientos de cuentas, muchas de ellas creadas al vapor, la atacaban en la red. Vamos a hablar con ellos de esto, también hablaremos del rol de los medios de comunicación, de cómo los han estado mirando, de cómo ellos se sienten. Paloma Rodríguez, esa joven que les mencionaba, está aquí en nuestros estudios y también conversamos con Julio Pérez. Él dirige una página, una cuenta de Instagram sobre todo, porque es ahí que están mayoritariamente los jóvenes, que se llama Revolteado. Entonces, les pido a todos ustedes que formulen sus preguntas, si las tienen, es una muy buena oportunidad. Yo estoy, por supuesto, a través de Teleradio América 4512, eso dependiendo su señal de cable, y me pueden buscar en las redes sociales a esta hora de la mañana en el chat de YouTube. La gente participa, pueden hacer sus preguntas, sobre todo esos miles de dominicanos que constituyen el 41% de la gente que entra de forma cotidiana a este canal. Les agradezco infinitamente, comenzamos la jornada, me voy a la pausa y regreso con ellos. Me iré dejándoles con una de las declaraciones de nuestra invitada, Paloma Rodríguez, para que cuando regresemos, abordemos este y otros temas. Buenos días, mi nombre es Paloma Rodríguez y hoy me acompañan Yamila Coan y Tefa de la Cruz en representación de parte de los manifestantes protestantes de esta situación política de nuestro país. Quisiera tomar un momento para aprovechar. Nosotros quisiéramos entregarle una pequeña comunicación a todos los presentes en el día de hoy, antes de empezar su reunión. Y queremos extender el agradecimiento por entender la importancia de la inclusión de nosotros dentro de los diálogos. Con esto dicho, nosotros entendemos que
hay muchas más personas que deben de ser partícipes del mismo, a pesar de que agradecemos inmensamente el reconocimiento que nos han hecho a nosotros. Por ende, le entregamos este comunicado donde externamos nuestra posición ante la situación actual y ante las reuniones que se están llevando a cabo. Muchas gracias. Con esto, nosotras aprovecharemos para despedirnos, ya que nos vamos a retirar de la reunión. Queríamos primero agradecer el apoyo que hemos recibido de parte de muchos de los miembros de este consejo ante la presencia de nosotros en estas reuniones. Sin embargo, cuando conversamos sobre nuestra calidad dentro de la misma, entendimos que la misma no iba a ser de forma tan participativa como podría ser en un espacio que ya creamos democrático, porque la democracia es de todos y todos necesitamos poder tener la posición y externar la posición que tenemos. Y es por eso que nosotros, aún agradeciendo y disculpándonos por tener que retirarnos, simplemente estamos representando la democracia que queremos para nuestro país. Muchas gracias. En cuanto a las invitaciones, fueron todas extendidas a todos los partidos, incluyendo al PLD. Aún no hemos recibido una respuesta de ellos, aún la esperamos. Sin embargo, en el comunicado que entregamos hoy le estamos extendiendo la mano a todos para que participen del diálogo que estamos realizando y esperamos que entiendan y respeten un poco lo que nosotras que hemos querido hacer, a pesar de que es algo que no se ha visto antes. Simplemente queremos crear un espacio donde todos podamos participar de manera...